Hola Tauro, bueno ya estamos a finales del 2017 y tengo aquí la tirada para el último mes de este año, me refiero a diciembre, diciembre y bueno vamos a ver cómo se va a estar presentando tu entorno o tu personalidad o tu ser, cómo va a estar fluyendo este último mes del año y bueno... Doy, doy comienzo. Mira, yo creo que este mes vas a estar, al menos la primera parte del mes, vas a estar muy confiada, muy confiado en ti. Hay una seguridad, hay una calma en ti que sabes lo que has venido trabajando, sabes lo que has venido haciendo y te sientes totalmente satisfecha, satisfecho con el trabajo, con tu forma de desempeñarte, con tu forma de ser, con tu forma de actuar y de conectarte y de socializar con las personas. Yo creo que... Te sientes feliz porque sabes que has trabajado duro en cualquier ámbito de tu vida en el que te estés enfocando. Sabes que has dado todo a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel físico también. Te, te, te desvives, te esfuerzas por eh, lograr una meta y por alcanzarla. Entonces, eh, siento que estás muy consciente. De, de toda esa habilidad tuya y de todo lo que has trabajado, que este mes no va a haber ninguna duda en ti, ninguna ansiedad. Por el contrario, te voy a ver muy, muy relajada, muy relajado y sobre todo feliz. Te veo avanzando, te veo continuando con tus actividades sin preocupaciones, sin estrés y bueno, porque a ti te gusta el ritmo y que llevas y, y cómo lo vas marcando. A mí me gusta mucho esa actitud tuya, que sepas lo que quieres y que bueno, sepas tener también, sobre todo, esa constancia ese trote ese ímpetu por seguir avanzando y también sobre todo la paciencia la paciencia y el saber esperar cuándo vas a recibir esa esa conciencia tuya que tienes de que todo es a su tiempo y que no puedes acelerar ni retrasar un proceso, sino que lo afrontas tal cual viene. Entonces, maravilloso porque este mes te veo en esa actitud, en esa actitud positiva, en esa actitud sensata y lógica. Claro que todos desearíamos eh, estar pensando de esa manera, sin embargo, eh, pues es difícil, es, es difícil para los demás signos, es difícil para las demás personalidades. Bien, en tu caso va a ser así este, al menos este mes. Mm, también veo que la estabilidad continúa, eh, sobre todo en, en tu entorno, en tu entorno, en el terreno laboral, económico también y sobre todo en la familia. Eh, veo que hay armonía, hay paz, hay también me habla de abundancia eh, en tu familia, va a haber mucha abundancia este mes, ya finalizando diciembre vas a estar gozando de muchos este ingresos ingresos que van a llegar para bueno satisfacer los deseos de cada integrante de la familia de eso me habla de dinero entonces sí va a haber abundancia a finales de mes eh, puede ser que sea coincidencia pero las cartas aquí me los me lo muestran y a veces es precisamente por por los aguinaldos y este tipo de cosas que se dan, ¿no? Este mes, pero fuera de eso aquí me marca la abundancia y no solo abundancia económica. Fíjate que también me habla de una estabilidad eh, emocional en la familia y eso es muy importante porque bueno, eh, a veces muchos de los problemas que surgen en las familias es precisamente a esta carencia, carencia económica, carencia de recurso pero en tu caso este pues sí hay bastante armonía también por, por este por la afluencia de dinero que va a estar llegando a finales de mes a finales de diciembre eh, a partir de la segunda mitad de diciembre va a estar entrando este dinero y va a estar este abundando entonces maravilloso maravilloso también eh, a pesar de que es bueno esto de que disfruten y de que bueno, se conviva con la familia. Eh, recuerda, tengo que mencionar, es importante que no, no se malgaste el dinero, que no se desperdicie, porque hay cosas materiales que no se necesitan, ¿ok? Hay cosas que de verdad se puede evitar comprar o adquirir. Eh, bueno, eh, para no este caer en deudas o de algún tipo de estas cosas, ¿ok? Entonces es todo con medida, siempre hay que mantener un equilibrio. No se trata de no gastar, pero tampoco se trata de gastar de más. Hay que ser equilibrados y hay que tener una buena habilidad para las finanzas y para, sobre todo, eh, para la economía, la economía del hogar, porque en otras ocasiones de la vida eh, se pueden presentar apuros en los que vamos a necesitar un capital algo guardado. Es bueno tenerlo, eh, lo tengo que mencionar porque es importante. Bueno. Entonces, maravilloso este mes para ti, Tauro. Me da muchísimo gusto porque, como te digo, veo mucha confianza, seguridad, abundancia, eh, paz, armonía, familia feliz. Veo aquí convivencias emocionales, convivencias sociales. Eh, esta unión, esta unión y esta también paz que tú tienes en tu interior por lo que has trabajado, por lo que has... Eh, las actividades que tú realizas, las actividades que tú desempeñas, pues están cobrando frutos en este mes y magnífico, magnífico, me encanta. Vas a estar en tu centro, vas a estar totalmente cómodo o cómoda con lo que te va a estar sucediendo en tu entorno y, sobre todo, con el apoyo de esa familia, con la estabilidad. Maravilloso, me encanta. Eh, por otro lado, fíjate que a finales de mes, si sí me habla. Sí me habla de que esto va a tener un cambio, un cambio radical, un cambio inesperado, sobre todo porque te digo que me habla a principios casi, este, casi todo diciembre ya eh, va a ser maravilloso, pero ya rozando enero, ya empezando el 2018, si sí ya me habla de un cambio, un cambio brusco y repentino. Ah, hay que tener cuidado, Tauro, porque. Eh, bien, nos puede, bueno no nos puede, les puede a ustedes eh, hacer que a dar un giro totalmente, un giro de, de 180 grados, ¿no? O sea, terminar en una, en la, en el lado opuesto de donde han venido estando. Entonces es un cambio que se va a dar y que pero va a traer consigo buenos este, resultados, pero es un cambio difícil, es un cambio que en el que va a haber pérdida, en el que va a haber pérdida, en el que van a dejar algo atrás. En este caso puede ser también la familia, puede ser que haya un eh, bueno, que tengas que cambiar de domicilio, que tengas que cambiar de, de hogar o que decidas ya no vivir con tu familia, que te tengas que alejar. Entonces, ese cambio sí puede generar eh, o una separación, ¿no? Puede ser que también tengas que irte a trabajar a otra entidad y tengas que dejar atrás, bueno, tu ciudad, tu, tu gente, ¿no? Eso, eso también puede ser, eh, pero sí es un cambio drástico, algo que no, que no lo veías venir, algo sorpresivo, repentino y que va a marcar un antes y un después. Así que te sugiero también que te prepares para este cambio porque si llega, pues tienes que mmm, actuar, tienes que actuar y este cambio es inevitable y es necesario. ¿Ok? Va a ser un cambio fuerte, como te digo, drástico y sobre todo sorpresivo. Por eso es que tienes que prepararte y tienes que estar alerta para cualquier situación que se avecine, para cualquier situación que se te presente y que tú tengas que, bueno, entrarle porque no te va a quedar, así que no te va a quedar de otra, no hay otra manera más que arriesgarte y bueno, seguir, seguir adelante como es tu costumbre también y como es tu, tu actitud, esa actitud fuerte y esa constancia. Tú tienes Entonces tienes que entrarle al juego, al juego de la vida y si este cambio se te presenta, hacerlo, 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 porque también es un cambio que ya a futuro sí te va a dejar bastantes beneficios, bastante alegría pero ya esto es a finales de diciembre como te digo ya rozando enero de, del 2018 bien bien tauro esto sería para diciembre pero la primera parte lo, lo, casi todo diciembre maravilloso ¿eh? maravilloso maravilloso mucha abundancia eh, lo último es lo que si sí es algo preocupante o estresante debido a este cambio drástico inoportuno inesperado y que bueno cambiará tu vida marcará un antes marcará una línea entre lo que ha venido siendo tu vida y lo que va a ser porque va a ser un cambio eh, total bueno eh, te voy a leer una frase para este que la trabajes para que la trabajes el resto del mes y bueno puedas eh, aplicarla a tu vida Dice, por el sufrimiento han surgido las almas más fuertes, las personalidades más enormes están marcadas con cicatrices. Bueno, precisamente es esto. Creo que has venido en un, en, viviendo, uh, al menos, o vas a estar viviendo, al menos este diciembre, mucha felicidad, mucha estabilidad y todo pero va a llegar el momento en el que vas a tener que pelear en el que vas a tener que luchar en el que vas a tener que sufrir así que no temas no temas al sufrimiento no temas al dolor porque analiza esta frase como te mencionó por el sufrimiento han surgido las almas más fuertes entonces eh, de los problemas de los cambios que se nos presentan en la vida, de eso se forja nuestra personalidad, de eso se forja nuestro carácter y nuestro también nuestro éxito, eso es lo que hace a las personas mejores, eso hace a las personas evolucionar y ser cada día una persona más consciente, más fuerte, más feliz también y bueno, más humana, de eso se trata. Entonces, eh, no le tengas miedo al sufrimiento, te vuelvo a mencionar. No le tengas miedo al cambio, es necesario, es necesaria la transformación. Ok, eh, mi querido Tauro, así va a estar funcionando este último mes, así lo vas a estar cerrando con un gran cambio, con un cambio drástico en tu vida, pero que bueno, va a ser para bien. Eh, recuerda que puedes también checar tu video, eh, el video de tu signo. Ascendente de tu signo lunar Los tres se, se complementan Perdón, los tres son importantes Y no está de más que los Que los veas Y que puedas tomar Y agarrar el, eh, Los consejos ¿no? de estas tiradas eh, Espero que mis palabras Te, te hayan llegado Que, que bueno eh, Puedan hacerte ver La vida de, de otra manera ¿no? También eh, recuerda que puedes escribirme al Facebook, al correo, estoy encantada para una tirada personalizada o simplemente para dejarme un comentario, yo feliz, feliz de leerte. Ha sido para mí un placer eh, darle lectura al tarot y transmitirte el mensaje, el mensaje que las cartas te quieren dar. Ok, entonces estoy a tu disposición, que Dios te proteja, que Dios te bendiga. Y sobre todo que Dios te ilumine, te ilumine para que veas eh, las oportunidades, para que veas y, y seas consciente de qué cambios realizará tu persona, de qué cambios realizará tu vida. ¿Ok? Y también para que valores toda la abundancia que te rodea. ¿Ok? Bueno, Tauro, sería todo. Un fuerte abrazo.